Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. El expresidente Guillermo Lasso dijo que fue un error de Ecuador haber irrumpido en de la Embajada de México para capturar a Jorge Glas durante una entrevista con la revista Semana de Colombia. Yo me defino como un demócrata, y un demócrata tiene que respetar el Estado de Derecho en lo local y también en lo internacional. Yo creo que es un error que le va a costar caro al Ecuador. Había alternativas como rodear la Embajada de México para evitar que se escapara o demandara a México ante la Corte Internacional de Justicia, declaró. Expresó que para él no existe justificación alguna para violar territorio internacional. Puso como ejemplo la Operación Causa Justa de Estados Unidos cuando invadió Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, en la que el entonces líder se refugió en la Embajada del Vaticano. El Papa Juan Pablo II entonces dijo desde la Plaza de San Pedro que el territorio del Vaticano en países extranjeros, en sus embajadas, era inviolable. Creo que ahí tenemos un ejemplo muy parecido al que tuvo que vivir el Ecuador, comentó. Con respecto a cómo recuperar las relaciones entre ambos países, comentó que no existe ningún problema entre el pueblo de México y el pueblo de Ecuador. Es una desavenencia de nuestros gobiernos. Ojalá que con la intervención de países amigos como Estados Unidos y los europeos se supere pronto, comentó. Con respecto a Noboa, reseñó que le parece correcto que decrete estados de excepción para combatir a la delincuencia. Al ser interrogado por Gustavo Petro, dijo que mantuvo con él una estupenda relación cuando fue presidente. Fue muy generoso con la crisis energética de Ecuador. Me recibió de inmediato y me brindó soluciones, vendiendo energía, relató. Guillermo Lasso tenía previsto acabar su mandato en mayo del 2025, sin embargo, dejó la presidencia de manera anticipada en noviembre de 2023, tras realizarse nuevas elecciones, como consecuencia de haber disuelto la Asamblea Nacional en mayo pasado al firmar la muerte cruzada. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta una próxima edición. Chau, chau.